Hello everyone. Hello guys. How are you guys doing today? In this video, we are going to do some practice. Well, basically what I want to do in this video, I would like to see how good you guys are at translating. So what we're going to be doing here, we're going to try to translate some of the sentences. I'm going to be putting to the test some of the knowledge that you already have. So if you already speak some English, you already took some classes, some English classes. So I'm gonna be putting you to the test. So I hope you guys are ready. So that's the promise that I have for you today, all right? So make sure you take out your notebook, make sure you have your notes right next to you because you're gonna need them in order for you to participate in this video. So welcome everyone. Guys, bienvenidos una vez más. Welcome once again. Asegúrense de compartir el video para que otras personas puedan participar en este concurso que tenemos el día de hoy. Y a los que le den like y compartan el video, los vamos a considerar para poder entrar a una clase de un módulo completamente gratis. Así es que el que lo comparta más, lo vamos a analizar, ¿ok? So, vayan compartiendo el video para que puedan participar en un curso de inglés, en un módulo de inglés completamente free. Tenemos nuevos cursos iniciando next week en línea y presenciales aquí en Universal English Academy. Guys, we're going to start, so make sure you share the video because I'm watching. Estoy mirando quiénes lo comparten. So, I hope you guys are ready. Let me know where you guys are watching from. Let me know where you guys are watching from. Déjenme saber de dónde se conectan, chicos. Let me know where you guys are watching from so that way I have an idea of what to expect. Let me know your level of English, and then if you don't tell me your level of English, then I guess I'll find out myself by doing this test with you. I guess the response from the Facebook and YouTube is pretty good right now. I didn't expect that many people to connect at this time, especially because today is Friday, and you guys know that, but I think we're getting good response. So we're going to get started, ladies and gentlemen, and I have 5 sentences for you today, okay? And I would like to see, let me see, I'm gonna do this time. The people who share the most are gonna be, the people who share the video the most are gonna be the possible candidates to win a free English course online. And the people who answer first will also participate in this raffle of getting a free module online. All right, so that's basically what we're going to be doing. All right, voy a traducirlo. Chicos, los primeros, vamos a rifar, estamos rifando lo que es un curso de inglés en línea de 7 semanas, completamente gratis, para los que participen más, para los que traduzcan más rápido y para los que compartan en sus grupos. Esa es la condición para participar en esta rifa. Lo interesante, no tienes que estar en, no importa dónde estés, de qué país te conectes, vas a poder participar en esta rifa. ¡Boom! Let's get started. Let's get the party started, people. Are you guys ready? Yes? Very good. So, saquen sus cuadernos, afilen la mente, porque vamos a iniciar. So, make sure you guys are ready, all prepared. If you took some English class already, did I win? I don't know, William. I don't know if you won already, but we're about to find out. All right, so let's get the party started. Are you guys ready? ¿Están listos? Are you guys ready? Let me hear you say, bring it on. Déjenme ver sus comentarios diciendo, bring it on if you guys are ready. Porque eso se va a poner color de hormiga y de hormiga panteonera. Rosita Reyes, how are you? Oh my God, Colombia, Yankee, we have Yankee. Okay, so let's get started. Los que van compartiendo son los que van a estar participando en la rifa de este módulo de inglés completamente gratis en línea, okay? I'm gonna be sharing with you my best techniques for you to learn English fluently. I'm gonna give you those tips because those are the ones that helped me out throughout these years, all right? So let's get started. Vamos a iniciar la primera frase. Vamos a enfocarnos una por una, okay? Vamos una por una. We're gonna translate one by one. So hopefully you guys are ready. And number one in English, I want you to do this in English. I want you to translate the sentence. Number one is, te cae bien ella. Now, let me apologize. Let me apologize in advance. Voy a disculpar en advance por si no le puse una coma
o por si no le puse bien el acento aquí, ¿ok? Ya sé que hay muchos ahí muy especiales y todo eso, así es que recuérdate que la idea es que nosotros traduzcamos esas frases en inglés. Y respeto mucho a los que tienen muy conocimiento profundo en español, pero denme ese chance, por favor, porque aquí yo sé que faltan unas comitas, pero don't pay attention to that. We're trying to translate these sentences in English, okay? So the first one would be, la primera sería, ¿te cae bien ella? Number one is, ¿te cae bien ella? ¿Cómo traducirías esa frase en inglés? Vamos a mirar sus comentarios. Nicaragua, bring it on. Felipe Jacob, I wanted to see if this was really live. I'm in Maryland. Hi, William. William Wood. He wanted to see if this is live. Of course, this is live. I'm live, my friend, right now. Bring it on. Yankee Rodriguez says, okay, now I want to see your comments. YouTube, come on, wake up, YouTube. We have 4 likes. We are 20 people on YouTube. Come on, I want to see your comments, guys. We are on Facebook. We are about 40 people. I need to see your comments. Who is willing and able to participate? ¿Quiénes están listos para iniciar? Recuérdese, el que más comparta va a participar en un curso gratuito, ¿ok? Y el que más rápido responda. Number one is, ¿te cae bien ella? ¿Cómo traduces esta frase en inglés? Tienes que ir pensando rápido, ¿ok? Estamos evaluando el conocimiento o estamos evaluando lo que es la capacidad o velocidad de traducir del español al inglés. ¿Cómo traducirías esa frase? Vamos, chicos. Let's go, guys. Right there. Number one, ¿ok? ¿Te cae bien ella? ¿Cómo yo traduciría esa frase en inglés? Obviously, chicos, esto es para los que ya tenemos un poco de conocimiento del idioma inglés. Trato de inventarme algo diferente como para no aburrirlos, ¿ok? Así es de que, I'm trying to learn Spanish. Very good, William. Welcome. This is the right place to learn Spanish because you say, te cae bien ella. I cannot tell you how to say it in English because, of course, I'm waiting for my students to give me the answer, all right? So, welcome, William. I'm trying to learn Spanish. Okay, good. Very good, William. So, guys, how can you translate this into English? How can you do that? All right? I want to see your comments. I want to see you tell me, do you get along with her? Edward Aguilar, that's very close. It's close. Recuérdese que el que más comparta va a entrar en la rifa, okay? De ganar un módulo en inglés completamente gratuito. So, the next one is, Jeremy, do you get along with her? Close. Very good. Close. Keep trying. The question is, ¿te cae bien ella? ¿Cómo traduces esta frase en inglés? ¿Te cae bien ella? A los de YouTube, los veo un poquito con sueño. What's going on, guys? Come on, YouTube, guys. Come on, YouTube followers. You should participate as well. Para los que están mirando por primera vez, si no vienen siguiendo nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook, pues olvida, trata de seguirla comenzando hoy, ¿ok? Obviously, let me see, tenemos ganador, do we have a winner? Not yet. Felix, did you like her? Ok. Felix, you are close, 90%. Let me see, Juana Merida, hi, how are you, Eliasar? Eliasar, I'm great. Okay, ladies and gentlemen, we have the first one, the first participant, the first one to win with the first sentence is Juana Merida. Juana Merida says, do you like her? Okay, Juanita, you got it. So number one goes for Juana Merida. Gabriel Gomez, you like her? Frank Soto, do you like she? Tony Giron, very close. So, let me see. Vamos a ir anotando quiénes son los que van contestando bien y los que van participando en lo compartir del video, ¿ok? So, Juana Mérida, me gustó esa. Juana Mérida, ¿ok? Mérida, number one, ¿ok? Let's go with the next one. Vamos con la siguiente, ¿ok? Mr. Wood. La siguiente, the next one, just in case to reinforce your Spanish. So here we go, number two, guys. La número dos, dice, no me parece justo. ¿Cómo tú dirías eso en inglés? Ah, chispas.
¿Cómo tú dirías eso en inglés? No me parece justo. No me parece justo. How can I say that in English, guys? No me parece justo. Ah, chispas, tengo que visitar los comentarios, ¿ok? No se les olvide compartir el video. Thank you for... ¿ya les dieron like o todavía no? Come on, guys. You have to show me some love. And me, Sammy, okay. You like her, Jay Fernando, okay. Marie Maldonado, close, close. Los que van compartiendo el video van a participar más en la rifa de un curso gratis. Remember that, guys. All right, who is next? La siguiente es, no me parece justo, no me parece justo. Come on, guys, let's go, let's go. ¿Quién va a ser el siguiente ganador? I want to see, it does not seem fair to me. That's not fair. Okay, Carlos López, you are 80% correct. 80%, Frank Soto says, it does not seem fair to me. Frank Soto, I think it's, you're 70%, 70% right. It does not seem fair to me. Mary Rosales, close. Now, look, no me parece justo, okay? You have to do both. I don't think it's fair. Felix, oh, Felix. Felix, 90% Felix, okay? 90%. 90% Felix, okay? 90% correct. Quiere decir que casi le da. Hold on a second. Somebody move the buttons from here. I don't see my people from YouTube. Okay, let me see. I don't think this is fair. Edward Aguilar, 95%. It seems far to me. It seems far, far. Noah Garcia, close. It is not fair. Juana Merida, close, close. It does not seem far. Elizabeth, Eliasar, close. Isidro, it does not seem... Isidro, close, close, close. Dieguito, ahí viene Diego. Diego, ahí viene Diego. Okay, Tony, close, Tony. Remember what it says, guys, okay? Le estoy haciendo el ejercicio que muchas veces nosotros hacemos cuando estamos aprendiendo inglés y queremos traducir de nuestro español al inglés. Ese es el proceso. Lo que ustedes están haciendo ahora mismo, eso es parte del proceso cuando uno quiere traducir lo que ha aprendido, ¿verdad? Traducir la frase al inglés, pues, para lanzarla, to speak. Recuérdense que siempre les traigo los juegos más retadores del planeta para practicar nuestro inglés. Bienvenidos, chicos. Gracias por los que van compartiendo el video. Recuérdense que el que comparta más el video va a entrar en la rifa para participar en un curso de inglés totalmente gratuito. Vamos con el siguiente. It is not same. Jordan, very close. Do you not seem fair? Fernando Arrieta, close. That doesn't look fair. Very close, Montes de Oca. It seems far. Ajá. Todos, les voy a decir primero que todos los que están participando, chicos, los que están utilizando o empleando la palabra... primero que todo, les voy a decir un tip bien importante. No se utiliza seem. No se utiliza look, all right? Por eso, estas frases son elegidas precisamente con ese propósito. ¿Qué es lo que les estoy colocando aquí, chicos? Yo les estoy compartiendo las frases que muchas veces nos cuesta traducir. No es que se los quiera hacer difícil, pero muchas veces exactamente sucede lo que está sucediendo en sus comentarios, que cuando ya creemos que sabemos cómo se utiliza look, cómo se utiliza seem, creemos que aplica para todo en el idioma inglés y eso es lo que le estoy demostrando el día de hoy. Que muchas veces no es la palabra que sabes hasta que... O sea, no vale tanto cuando sabes el significado de la palabra en sí nada más, pero sino cuando ya la pones en práctica en una frase, ahí es donde realmente sabes que sabes utilizar la palabra. Cuando tu frase es ya... Cuando la palabra la tienes ya en una frase... utilizándola apropiadamente. Esa es la idea de este video. ¿Ok? So, recuerden, no me parece justo. No me parece justo es la número 2. Gracias por los que van compartiendo. Fair. No. It does not seem. Yo ya llegué, profe. Mi mamá me dijo, oh, my God. Moises Díaz is in the house. It is not fear, the fear is different, Juanita. It doesn't seem, hi, Edward.
It's not shame. No, keep trying, guys. Sigan tratando. Keep trying. Keep trying. Recuérdense, Juana Mérida ya ganó la primera, ¿ok? Estos son tickets, básicamente, para lo que vas a ganar tickets por compartir el video, número uno. Número dos, por acertar primero tú con la respuesta, ¿ok? Que yo voy a ir mirando aquí sus comentarios, chicos, tanto como en Facebook y en YouTube. All right, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Let me see something happen here. Sigan mandando sus comentarios. Sigan mandando sus comentarios porque, obviously, necesito tener ganadores. Chicos de YouTube, ¿me van escuchando? Yes, can you guys hear me? Algo tengo aquí. ¿Dónde están los comentarios? Estoy buscando los comentarios de ustedes, chicos de YouTube. Let me see. Gabriel Gomez. No, sir. Very close. New comment. Ya llegué, dice Jonathan Estrella. Bienvenido, Jonathan. Gracias por compartir el video, mis queridos y estimados amiguitos. It doesn't fair. Fabián Alexis Flores Hoyos. Ay, ay, Fabián. ¿No tenías un nombre más largo, hombre? No, ves que aquí casi se me acaba. Se me seca. Ok. No, just kidding, Fabián. ¿En qué estamos? Dice Jonathan. Macaco John. It doesn't look fair to me. Recuérdense, chicos, no se emplea en... Les voy a dar una pista. En esta frase no se emplea el verbo look. O sea, elimínenlo de ahí. Les voy dando ese hint, ¿ok? Aquí estoy viendo. Ok, Ranulfo, qué bien que esté viendo. Chicos, no se les olvide compartir el video. Good night, teacher. Marco Antonio Manaí Jara. Un comentario así bien rapidín, chicos. Recuérdese que cuando usted llega a un lugar en la noche en inglés, no me lo tomen a mal, ¿ok? Simplemente quiero que lo empleen bien. Cuando ustedes llegan a un lugar en la noche, no dicen good night. Good night en inglés solamente es para despedirse. Lo que se dice en este caso se dice good evening, good evening. Pero el good night solamente es para decir goodbye en inglés. All right, chicos, porque el good night nosotros lo traducimos como buenas noches. Buenas noches, porque somos bien respetuosos cuando llegamos a un lugar, decimos buenas noches. Y cuando nos vamos también decimos buenas noches. En inglés no sucede lo mismo. En inglés solamente dices good night cuando te estás retirando. ¿Ok? Dicho el tema, déjame mirar. Good night. Vamos a mirar quién ya tiene. It does not seem like to me. No, Juanita. Yo diría, I consider that inappropriate. José Estrada, muy bueno, pero trate otra vez. Andrés, bienvenido. It does not seem. Tony Girón, no, sir. That's not fair. Juan Montes de Oca, close. Good evening, teacher. Okay, very good, Fabián. Much better. I like when you guys follow what I'm talking about. Okay, let me see. Segundo Ortega, I remember you. Segundo. So, ¿no dicen que los primeros serán los segundos o cómo es la cosa? Carlos López, it's not fair to me. Very close, super close. Y entonces, oh, chispas, chicos. ¿Qué pasó, chicos? Me están haciendo esperar mucho, ¿ok? Me están haciendo esperar mucho. No me parece justo cómo yo digo esa frase en inglés. It does not seem fair. Ya les mencioné, chicos, no se emplea, en esta frase no se emplea ni el verbo seem ni el verbo look. Si estaban pensando en esa, olvídense. Eso no va, ninguno de esos dos. Ni seem ni look, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Recuérdense que estamos iniciando nuevos cursos de inglés en línea esta semana y este mes, varios niveles básico, intermedio, avanzado, conversacional. Todos son conversacionales, ¿ok? Let me see. En el título de este video yo les voy dejando lo que es la información para que ustedes nos puedan contactar y de esa manera se les dé más información acerca de los cursos y cómo funcionan. Bolivia is in the house. Bueno, I think this is not fair. Edward Aguilar, you are close now. Edward is getting close. Edward. Edward, getting close. Yo le estoy dando su tiempo, chicos, para que no se me impacienten. I'm giving you some time. I think this is not fair, Edward Aguilar. Close. It doesn't look fair, Simelania MC. No, I think it is not fair.
Close, close. It's not fair. Macaco John, no, it is not fair. It doesn't fair to me. No, Jeremiah Perez, close, close. Come on, guys. Come on, guys. Recuérdense, esto es algo de lo que yo siempre les hablo, chicos. Si ustedes analizan la frase número uno, la frase número dos, es un nivel básico, ¿ok? Ahora, el detalle, esto es para que ustedes lo lleven en cuenta cuando ustedes estén tomando un curso de inglés, no es qué tan básico es, sino qué tan bien te manejas con lo básico, ¿ok? Eso es algo que tienes que llevar en mente. Si estás en un curso y tú estás en un nivel quinto y dices, yo ya sé el presente, pasado y futuro, eso es un nivel uno, chicos, ¿ok? Ahora, no quiero que se me sientan mal, pero sino que también uno maneja lo básico, ¿verdad? Que también lo manejas a la hora de hablarlo. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que eso es lo que nosotros trabajamos en el curso de inglés en línea y presencial, desde el inicio, ¿sí? Trabajar donde sentimos que hay siempre esas debilidades para nosotros como latinos. Esas frases yo las tuve que pensar antes de ponérselas aquí, pensando en los comunes errores que nosotros hacemos. Por eso esta es una competencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aprendan. El que se quede pendiente en este video va a aprender cómo trabajar o cómo traducir esta frase en realidad. Y estoy seguro que una vez lo traducimos como debe de ser, jamás se les vuelve a olvidar, pero va a doler al principio. Jeremy Perez, déjame ver. That's not fair to me. It does not think. Fabian Close, it is not fair. To me, it's not fair. I don't think. Let me see. Tenemos un ganador. We have a winner, guys. We have a winner. Okay, finally. Somebody. Macaco John, I don't think it's fair. I don't think it's fair. Let me see. Pin. Okay. Acabo de ponerle el comentario del ganador pin, o al que le dio bien, el que la tradució bien. So, sería para Macaco John. Entras en la rifa, Mr. Macaco John. So, los que se ganen los tickets, ¿no? Macaco John. Recuérdate que si compartes el video, vas a entrar en una rifa. Y si respondes bien, también vas a entrar en una rifa, ¿ok? So, John, Macaco John, congratulations. You got it. Very good. La respuesta, chicos, yo les puse... ya les puse ahí en el comentario, yo estoy comentando, ya les puse la respuesta, John dio la respuesta correcta, y la respuesta es, I don't think it's fair. Alguien más comentó algo similar, pero se comió la palabra it, ¿ok? John lo hizo bien. Eso sería, I don't think it's fair, ¿ok? So, good job, John, good job. Gracias por los que van compartiendo el video. Ahora, ok, Dieguito estaba muy cerca de la realidad. Rank, it does not seem fair to me. It does not seem fair. Marco Antonio, no se pelea la palabra. Recuérdense que para la número dos, no me parece justo, no se aplica ni el verbo seem ni el verbo look. No, chicos, no. Se aplica en la palabra think, porque dice no me parece. Cuando, y esto es algo que ustedes tenemos, o nosotros todos que estamos aprendiendo inglés, tenemos que entender cómo en algún momento ciertas frases o ciertas palabras se emplean en el idioma inglés. Cuando usted dice no me parece, yo sé que ustedes buscan en el diccionario probablemente la palabra parecer. Y la palabra parecer, cuando dice parecer, aparece el verbo seem. Pero dentro de la cultura de lo que es hablar el idioma inglés, no encaja. Porque cuando uno dice don't seem, es como de aparentar. Y este no me parece es de pensar. Es la diferencia entre uno y el otro. Pero para eso estamos haciendo este video, para que ustedes puedan darse cuenta de cómo muchas veces se aplica el idioma, ya lo que es hablando. I think, creo o pienso, muchas veces no analizamos lo que son los sinónimos en el español también, y eso a veces nos causa frustración o mala traducción. En el título de este video, yo tengo otro video de cómo traducir, pero no lo vean ahora mismo, sino después que terminemos este video. ¿Ok? So, déjenme mirar al siguiente. Maybe this is fair. Seem, I don't think it's fair.
Por favor, niños, no pongan palabras groserías, compórtense, porque si no les vamos a mandar citatorios a sus papás, ¿ok? Next one. Felicidades, John. Look at William. William Wood. Tenemos a alguien que está aprendiendo español con nuestra práctica aquí, chicos. Ese alguien es William from Maryland. We were close. Yes, you were close. Okay. Ay, por la máquina. Wait. Ya pusieron muchos comentarios, chicos. Ya me perdí. Anyway, let's go with the next one. Are you guys ready? Yeah. Número tres. Vamos a mirar quién gana en esta, okay? Vamos a ver. La número tres. Estábamos a punto de irnos. ¿Qué les parece? Estábamos a punto de irnos. ¿Cómo se diría esa frase en inglés? Estábamos a punto de irnos. Dos, John, la número, no, fue la uno. Tradúzcame esa frase, por favor. Vamos a ver, póngase a trabajar. let me see. Oh, boy, we were about to leave. Ok, otra vez. Me parece que Macaco John se había despertado cuando recién empezó a participar. ¿Por qué hora? Ahora estoy mirando y bueno, quizá ya veo que el primer comentario con la frase correcta, con la traducción correcta es John. Dice, estábamos a punto de irnos y voy a poner otra vez el comentario de John porque la tiene bien. Pin comment. So, el comentario de John hace sentido y esa es la frase correcta, que sería we were about to leave. We were about to leave. Estábamos a punto de irnos. So, John, congratulations once again. You made it. You made it, big boy. Okay, now listen up, guys. I know that some other people did it correctly too. I'm just talking about the first one. Who got it right the first time? Okay? Estoy hablando de quién lo hizo bien la primera vez. We were about to leave. Noah Garcia está en presente. Tenía que haberla puesto en pasado. We were, Fernando, yes. We were, okay. Yo puse primero, qué macaco. okay. Relax, boys. We are on time. We were just about, okay. Oh, my Lord. Sorry, guys. All right, dice Fabián, yo lo puse primero. Mira y verás. Okay, John, lo que pasa es que cuando me ponen los comentarios así de rapidísimo, me pierdo, chicos, porque el asistente no está aquí el día de hoy. Entonces, yo solito tengo que ir chequeando YouTube en Facebook, pero les prometo que voy a mejorar, ¿ok? Voy a practicar para ser más rápido. Vamos con la siguiente, chicos. La siguiente es, a ti no te gustaría eso. A ti no te gustaría eso, papá. Así es de que no lo hagas. A ti no te gustaría eso. ¿Cómo yo digo eso en inglés? A ti no te gustaría eso. Ok, let me see. On pen comment, Edward, yo las hice todas. Antes, I commented before. Ok. No se me pongan sensibles, chicos. Come on, eso es para que se diviertan, ¿ok? Se diviertan y refresquen el inglés que ya aprendieron. You would not like that. A ti no te gustaría eso. Ok, tenemos un ganador. We have a winner again. Gracias por darle like, chicos. Quiero ver su like ahí mismo, ahora mismo, antes de dar la siguiente respuesta. ¿Podrían darle like y compartir este video? Es lo único que yo les pido. No sé si sea mucho pedirles. Come on. Don't you be selfish. Come on, guys. Do not be selfish with the Mexican. All I'm trying to do is help you guys here. So, the next one is, el ganador sería Smilena MC. Recuérdense, chicos, que estamos iniciando nuevos cursos de inglés este mes en línea y presenciales, varios niveles. En el título del video está la información para que nos contacten o comenta más información y alguien te va a contactar. Si no te contacta, en el título del video está el número de teléfono para que llames y de esa manera puedas participar en los cursos interactivos. Aquí interactuamos, pero ustedes interactúan por medio del comentario. Lo ideal sería que ustedes interactuemos en los cursos privados que tenemos, ¿ok? So, Milenia MC, congratulations, you got it. And that would be number four. Yes, thank you for sharing the video, guys. Gracias por los que van compartiendo el video. Uy, you wouldn't like that. Jesucristo es bueno, ok, you got it. You wouldn't like that. Nick, you got it. I think you won't like it. Zambrano, close. Zambrano, you wouldn't like that. Diego, yes. You would not like that, yes.
You wouldn't like that, Fabian. You got it. You got it. Frank Soto. Yes. Juana. Yes. 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 Ajá. Ya sé lo que voy a hacer. Jeremy Perez. You got it. You wouldn't like that. Marco Antonio. You would not like that. You wouldn't like that. ¿De dónde eres? Para que me... particular. Ah, chispas. Okay. Miena Marín from Colombia. Okay. From Colombia. Viva Colombia. Viva Colombia. Vale. No vale copiar del... traductor Google. Ok. Sí, yo creo que ya las copiaron del Google con esta, chicos, porque todos la están teniendo correcta. Bueno, no dudo de su conocimiento, ¿ok? Pero es que de repente, la idea es que piensen, chicos. La idea es que piensen, all right, porque de esa es la única manera que ustedes aprenden. Si se apoyan de Google, entonces siempre van a depender de Google. Dependan de su propio Google, de aquí. O sea, si ya estás, ya has tomado cursos de inglés, ¿ok? Ok, guys, en lo que vamos planeando la siguiente frase, me gustaría que me comenten de dónde se están conectando, de qué país se están conectando. Si estás en Estados Unidos, bueno, comenta de qué estado te conectas y de qué país eres. Me gustaría ver las banderas más que practican más, el país que más se conecta para practicar inglés, independientemente de que es viernes y que por ahí dicen que el cuerpo lo sabe. All right? So, quiero ver qué país sobresale más adelante. Por eso compártele a la prima o al primo, ¿no? Compártele el video. Desde Tennessee, Ranulfo. Ok, Ranulfo, pero viva Colombia, casa Anecito Molina. Ok, viva Colombia, they say. Ok, good, great. Guys, comente de qué país son, pero en dónde están viviendo. Y posteen su color de su banderita. Me gustaría ver sus banderas. Esos comentarios se ven super duper nice cuando tenemos nuestra bandera presente, ¿ok? Viva Colombia, casa. Ok. Oh, Colombia in the house. Colombia in the house. Northeast Washington, D.C. Ever. What country are you from, Ever? Ok. Nick, Bogota, Colombia. Very good. Miami, Honduras. Yo soy de Guerrero, México. Ok, very good. Mexico, de Nuevo México, Guatemala. Ah, chispas, de Nuevo México en Guatemala. Good. Noah García. Ajá. Marlon Dybala. Ok, good. Chicos, las banderitas de azul y blanquito me confunden a veces porque se parecen con otras. Pongan el nombre para que las identifique más rápido. Ayúdenme, por favor, porque no me acuerdo de todas las banderas, ¿ok? Y aparte que en la computadora se ven un poquito más chiquitas. Entonces, se me hace un poquito difícil reconocerla. Honduras, ok, you see? Si pones el nombre, mucho mejor. Honduras is in the house. Oh, Macaco John. Efraín, soy mexicano, pero estoy en Canadá, provincia Hamilton. Efraín, congratulations. Sola desde Fernando, California, Perú. Viva Perú, chimpún. Let me see. I am from Peru, Luis Fernando. Good. I am from Lynn, Massachusetts, Juana Mérida. Welcome, Juana. Okay, Web, Estado de México, Berenice Villanueva. Welcome, Berenice. Welcome to our video. Guatemala, Jeremy Perez, Boston. Ok, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Isidro Torres, bienvenido, Isidro. Ok, checking in from Cali, Colombia. Ok, checking in. I like that expression. Checking in from Cali, Colombia. Welcome, Pablo García. I'm glad you're here. I hope you guys are having a good time. I am having a good time. I don't know about you. If you're having a good time, let me hear you say, bring it on again. Because we're about to finish and we're going to go down with the next one. So this is how we get down around here. So we have nos hubieses dicho, nos hubieses dicho. En el pueblo mío, mi abuelita decía, me hubieras dicho. Pero en inglés es nos hubieses dicho. Estoy bromeando, chicos. Disculpen, pero simplemente así soy yo. Okay? So, así es que ya sabes qué te espera. If you guys come to my English class, this is what you're going to be getting. I'm going to be playing, but at the same time delivering results by helping you out accomplish that dream, which is to learn English. All right. How would you say this in English? Nos hubieses dicho. I see a whole bunch of comments already. Northeast Salvador. Okay. Sorry, I don't know how to post the flag. Okay, Pablo, that's all right. Nos enseña nada en Jesús. Pronunciación su curso. Okay. Very good. Excellent. Pero vive en Canadá. You should have told us. No se hubieses dicho. All right, good. Fernando no es desde hecho. Okay, very good. Excellent. We have a winner already.
You should have told us. Okay, number one, you should have told us. Dice ahí la persona con dice Jesucristo es bueno. Él es el ganador con la siguiente. Jesucristo es bueno. Y esa es para la número 5. Ok, so tenemos el ganador, the number 5. Oh, wow, you see, you got so many comments already, guys. Alguien por ahí, por ejemplo, puso un comentario que solamente se le ayuda con esto. Recuérdense que hay diferentes tipos de tutoriales, hay diferentes tipos de videos para que puedas aprender. En algunos solamente se manejan en inglés, otros se maneja traducción, otros se maneja complementar. Obviously, if you guys want something in which you could interact, you could practice your English, then you need to join my platform, my private platform, to learn more, to practice more. I mean, you cannot get everything in one package, right? Usted no puede agarrar todo en un paquete. So that's the reality, guys. So remember, I take my time to help you out. If you guys like it, good. If you don't like it, good, because I will keep on making my videos for all of those people who like them. So guys, thank you for sharing this video. I hope you guys had a good time just like I did. And remember, if you share this video, you guys are going to be participating in the raffle. I'm going to be raffling basically one whole module for 7 weeks. One module is 7 weeks. So if you guys share this video, si ustedes comparten este video, los vamos a tomar en cuenta para la rifa. All right? Mi nombre es José Sainz. Ha sido todo un placer. It's been a pleasure being here with you today. Aunque es viernes, pero este muñeco se va a descansar. Así es de que, chicos, ha sido todo un gusto estar con ustedes. It's been a pleasure being here with you today. So I hope you have a very good rest of the night. And I'll see you in my next video. Remember, si todavía no estás siguiendo el canal de YouTube o la página de Facebook, suscríbete, síguela y compártela para que también otros puedan participar en los tutoriales que venimos haciendo. Y si esta es tu primera vez, revisa el inventario de videos que ya tenemos listos para ti. Ok, have a beautiful night, guys. Love you all. Remember, no se les olvide dar like a nuestra página si creen que esto vale la pena. See you next time. I look at you guys. Have a beautiful night. Talk to you soon. Be good. Love your children. Love your parents.